La dirigente estatal del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Adela Hernández Angelito, puntualizó que hay puentes de comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para resolver los asuntos de la burocracia en la entidad. Destacó que esto ha dado la oportunidad a avanzar en varios temas que han sido primordiales, como es el caso del incremento al salario. En el sector magisterio estamos a punto de concluir para que nos den la fecha del incremento salarial 2024. Solamente la dirección de personal, la dirección de educación estatal está esperando cómo lo va a aplicar la federación para que vaya a la par y no haya alguna diferencia que después pueda tornarse en reclamo. Ya están preparados ellos, sobre todo con el recurso económico, y que ese anuncio que hizo nuestro presidente de la República para todo el magisterio federal, pues por ende también debe de darse al magisterio estatal. En el segundo informe de labores del dirigente municipal de la sección 2, Jesús Román Erazo, la líder estatal conminó a los trabajadores del estado a la unidad y a la responsabilidad de cumplir el servicio público. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.